Yo creo que no, pero por el curso que han tomado las circunstancias o las cosas, lo van a prestar. Tan evidente es que en medio de contradicciones la administración distrital acepta que es posible que el escenario natural, el templo futbolero por excelencia, pase a ser escenario básico de otro tipo de acontecimientos culturales, musicales, artísticos, todos. En consideración o teniendo en cuenta eso, yo lo único que sugiero es que, por favor, en los protocolos que se dice y se van a seguir sean absolutamente estrictos y que no haya un relajo al respecto, porque ese ha sido el problema durante años, durante lustros, durante décadas, que se establecen unos protocolos muy serios. Se cumplen una vez, no se vuelven a cumplir. Después de los primeros conciertos, el estadio queda bien, pero cuando se van sucediendo conciertos, porque los empresarios van cambiando y no son igualmente serios, el escenario empieza a ser castigado. Y yo he sido testigo cuando el estadio ha estado en ruinas, no solamente la gramilla, sino las silleterías, los camerinos, los pasillos de traslado y demás. Cada vez que los gobernantes de turno están en campaña, y siempre prometen un escenario de esas características y nunca se cumple. Yo me preguntaba en una intervención en el Consejo si el funcionario le puede exigir al empresario si el funcionario de por sí no cumple. Obviamente cuando ve que hay una distensión en ese tema que no se maneja con rigurosidad de parte de quien tiene el gobierno a su mando, el empresario que es amigo de ese gobernante también hace lo propio. Al estadio se le cuida en oportunidad. Yo digo, el estadio se puede prestar, pero para ciertos conciertos, como dijo el secretario de gobierno, el doctor Navarro Bolo. El estadio básicamente es para el fútbol. Hoy estamos discutiendo, ¿se presta o no se presta? Y la razón es que los gobernantes que han pasado por los cargos más importantes de la ciudad e incluso de otras ciudades del país que prometieron tener escenarios correspondientes para este tipo de eventos nunca cumplieron. ¿Cómo Colombia pide la sede del Mundial? Y a la vez está aprobando la realización de conciertos en el estadio cuando el estadio queda la gramilla en un estado lamentable después de la gran inversión que se hizo con motivo del pasado campeonato mundial. Si Bogotá tiene la seriedad en la consecución o en el logro de la sede para el campeonato del mundo, tiene que preservar a gramilla, hacerla como un templo. En el estadio de Wembley y en Inglaterra se le respeta eso como templo. Ya solamente juega la selección de Inglaterra.